Hola, bienvenidos a todo el mundo a esta charla de Docker, de acelerar la forma en que construyes, compartes y ejecutas aplicaciones. Es una de las charlas dentro del circuito de charlas que estamos haciendo todos los viernes aquí en la oficina de software libre. Mi nombre es José Miguel Castillo, soy técnico de aquí de la oficina y la charla la va a impartir Pablo Jiménez, Pablo García, no. Pablo Jiménez, eso. Es que estamos varios Pablo y varios Juanes en la oficina. Y la charla la va a impartir Pablo Jiménez, compañero de prácticas de FP. Y la verdad es que espero que os guste. Lleva varios días preparándola, está haciendo cosas interesantes con Docker aquí en la oficina. Y una charla introductoria, ¿de acuerdo? Es un poco para mojarnos los pies, precalentar y hacernos la idea de todas las cosas que podemos hacer aquí con Docker dentro de Linux y dentro de Windows, ¿de acuerdo? La idea sobre todo de Docker, eso es poder ejecutar servicios y aplicaciones sin mezclar demasiado y sin marranear un equipo. Y sobre todo el tema de portabilidad, ¿de acuerdo? Es preparar un servicio, una aplicación y poderla aportar al equipo que necesitemos o a la red o al servidor que queramos ejecutarla. Y poco más, os dejo con Pablo Jiménez. Va a encender la cámara también para que lo conozcáis. Y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Encantado. Y también esta charla la publicaremos en YouTube en estos días que vengan. Y para cualquier cosa estamos disponibles en la oficina de software libre de aquí de la Universidad de Granada, en osl.ugr.es. Voy a dejaros los datos aquí en el chat para que cualquier duda, cualquier curso que tengáis, nos pongáis en contacto con nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias y que lo disfrutéis. Muy buenas a todos. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser ver una pequeña presentación que he preparado con la teoría más básica sobre Docker. Pero bueno, no os preocupéis porque es una presentación muy cortita, va a ser menos de 5 minutos. Y enseguida empezamos pues con la parte más práctica. Vale, pues como la propia página web de Docker dice, acelera la forma en que construye, comparte y ejecuta aplicaciones. En la tabla de contenido, en primer lugar, vamos a ver qué es Docker. En segundo lugar, cómo funciona Docker, sus ventajas, las limitaciones que tiene Docker, cuestiones referentes a su seguridad y ya por último, los casos prácticos. Vale, ¿qué es Docker? Docker es una tecnología que permite la creación y uso de contenedores Linux, pero la pregunta es, ¿qué son los contenedores? Los contenedores son máquinas virtuales, livianas y muy modulares, que además tienen la ventaja de que son muy portables, es decir, podemos copiarlas y moverlas de unos entornos a otros de una manera súper sencilla, lo que optimiza mucho las aplicaciones para la nube. ¿Cómo funciona Docker? Docker sobre todo utiliza el kernel de Linux y separa pues, los procesos de este en procesos del sistema y procesos Docker. Esto lo que nos ofrece son principalmente dos beneficios, que es que aumentamos la seguridad al tener separados los procesos del sistema y de los contenedores y además aumentamos muchísimo su eficiencia. Vale, pues las ventajas de Docker, como íbamos comentando, son la modularidad, que como hemos dicho, es muy modular porque si te pones a pensarlo, nosotros cuando creamos una aplicación con Docker, esta está compuesta de distintos contenedores. Por ejemplo, una página web pues tendrá el servidor web, el servidor de base de datos y a lo mejor, por ejemplo, un PHP MyAdmin para administrar la base de datos. Si tuviéramos que actualizarla o reparar algún elemento, solo tendríamos que sacar uno de esos contenedores, actualizarlo o repararlo. Y sería mucho más sencillo porque no es lo mismo que rehacer toda la aplicación desde cero.
Además, otra ventaja es el control de versiones y capas, porque cada vez que ejecutamos un comando en Docker, a las imágenes de los contenedores, porque funcionan con imágenes, se le añade una capa. Entonces, tenemos distintas capas que más tarde, bueno, se utilizan para construir otros contenedores, es decir, los contenedores que tienen las mismas capas, pues se utilizan capas de otros contenedores para construir el que queremos en ese momento de una manera más rápida y eficiente. Además, como he comentado, tiene, como acabamos de comentar, también una de sus ventajas es esa restauración, ya que al tener distintas capas podemos coger versiones anteriores de esas capas y restaurarlas. También es súper rápida la implementación porque, como hemos dicho, con un simple comando podemos ejecutar un contenedor. Vale, sus limitaciones en el uso, más que en cuestiones de hardware y capacidad de los sistemas, porque estos contenedores no consumen mucho, viene a ser cuando tenemos muchos contenedores con muchas piececitas, bueno, muchas aplicaciones con muchos contenedores que serían las piezas de esas aplicaciones. Entonces los contenedores, pues, su número sube exponencialmente. Y aquí es donde entran los gestores de contenedores como Kubernetes, que se utilizan alrededor del mundo en muchísimas empresas para poder gestionar de una manera más fácil y eficiente los contenedores. Porque Docker está bien para gestionar un contenedor, dos, tres, pero cuando empezamos a utilizar muchos más, se vuelve una tarea súper complicada y es mucho más sencillo recurrir a este tipo de aplicaciones. Respecto a la seguridad, pues Docker por lo general es una herramienta bastante segura. Sí que es verdad que tenemos que estar pendientes de un detalle, y es que para ejecutar contenedores Docker, el demonio que los ejecuta necesita permisos de administrador. Entonces tenemos que estar muy pendientes de a quién le damos acceso a ese demonio. Por lo demás, pues como he comentado, es bastante seguro. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte más práctica. Si no tenéis instalado Docker, que lo expliqué en este tutorial, podemos recurrir a Docker Playground. Nos metemos con Docker. Y bueno, necesitáis una cuenta en Docker, que yo ya me he metido. Y tenemos pues Docker aquí en la página web sin necesidad de instalarlo. Le damos a añadir instancia. Y si ponemos Docker menos menos versión, bueno, guión guión, como vemos ya tenemos Docker instalado. Y esta es una alternativa muy buena si no tenéis instalado Docker y para seguir el tutorial. Bueno, voy a abrir la consola, una nueva. Y bueno, vamos a empezar por ver que el demonio está corriendo. Esto se hace con systemctl status docker. Y como vemos, lo tenemos aquí, active running. Y podríamos empezar a trabajar con Docker. El primer comando que yo suelo poner es docker menos menos version. Así sabemos qué versión de Docker estamos utilizando. Y a continuación, voy a explicar un poco cómo usar los comandos de esta tecnología. Es simplemente poner siempre Docker y a continuación se suelen poner opciones, que son las que vienen con el guioncito y normalmente pues una letra o varias, según las que necesitemos. Comando y a continuación, no siempre es necesario, pero a veces hay que ponerlo, un argumento. Normalmente suelen ser imágenes, contenedores, cosas de este estilo. Si dejamos solo Docker y lo ejecutamos, aquí nos dice todas las opciones que tenemos para este comando. Os voy a comentar un poco las que más se utilizan, o al menos las que más he utilizado yo. De aquí se utiliza menos menos version, como hemos visto, para dar la versión de Docker. Por aquí también se utiliza mucho image, network, service, volume. Y de los comandos, pues se utiliza este, el de copiar. También se utiliza este. Bueno, no se utilizan todos, pero podéis echarle un vistacillo. Vale, ahora lo que tenemos que hacer siempre es ejecutar el comando docker run hello world.
Van sirve para echar a andar los contenedores, los crearía, y Hello World es una imagen que está en los repositorios de Docker que se suele utilizar para dos motivos principalmente, por eso se ejecuta primero. En primer lugar, para ver si el demonio puede ejecutar los contenedores, y en segundo lugar, para ver si podemos descargar imágenes de los repositorios de Docker. Porque al no tener esta imagen que se llama Hello World, lo que va a hacer automáticamente es buscarla. ¿No ves? Dice que no es capaz de encontrar la imagen, pero que la va a descargar. Y como vemos, pues aquí nos sale el Hello from Docker y significa que podemos ejecutar contenedores Docker y que además podemos descargar de sus repositorios. Vamos a limpiar la pantalla. Vale. Vamos a ponernos en el caso de que no sabemos qué puede hacer el comando Docker van. El van sería el subcomando. Pues con --help podríamos ver de todos los subcomandos cuáles son sus distintas opciones. Como vemos, este tiene bastante, es uno de los subcomandos principales. También con Docker info podemos ver información referente al sistema, como por ejemplo nos dicen los contenedores que tenemos, los que están en este momento activos, los que están pausados, los que están parados, cuántas imágenes tenemos. Nos dice también la versión. ¿Qué cosa ya más interesante hay por aquí? Aquí nos dice si estamos logueados en el repositorio de Docker, aunque para descargar imágenes no es necesario iniciar sesión. Para unos procesos que haremos posteriores para subir nuestros contenedores a los repositorios de Docker, pues sí lo necesitaremos. Vale. Pongámonos en el caso de que queremos buscar, por ejemplo, una imagen de Ubuntu. ¿Cómo lo haríamos? Pues con Docker, acompañado del subcomando search y el nombre de la imagen. Como vemos, nos devuelven muchísimas imágenes, pero nosotros las que principalmente nos vamos a centrar son en las que tengan más estrellas, que son las que son más descargadas, y en las que ponen oficiales, porque estas están respaldadas por Docker. Nosotros nos vamos a descargar esta. Aquí nos viene una breve descripción. Y con Docker pull podríamos descargarnos la imagen de Ubuntu. Tardará un poquito. Para ver las imágenes que tenemos descargadas es Docker Images. Como vemos, en este momento tenemos dos imágenes descargadas. La que acabamos de descargar de Ubuntu y la de Hello World que hemos utilizado antes. Vale, ¿cómo ejecutamos el contenedor de Ubuntu del que acabamos de descargar la imagen? Sería con Docker van Ubuntu. Con este comando ejecutaríamos el contenedor. Como vemos, no ha pasado nada. Y esto tiene una explicación muy sencilla. En primer lugar, vamos a ver si está corriendo. Con Docker ps podemos ver los contenedores que en este momento están activos, es decir, que están corriendo. Y vemos que no nos sale ninguno. Con Docker ps menos a podemos ver todos los contenedores, los que están activos y los que no. Como vemos, nuestro contenedor de Ubuntu está aquí. Y está apagado y además desde hace 21 segundos. ¿Por qué? Porque este contenedor no tiene ninguna clase de servicio. Es decir, tú estás intentando iniciar un contenedor que no tiene ningún servicio, entonces lo que hace es lo enciende y se apaga. Para hacer un contenedor que sea interactivo, podríamos utilizar Docker van menos it. La i hace que el contenedor sea interactivo y la t le pasa un terminal. Entonces, con este comando, sí que podríamos ejecutar el contenedor. Como vemos, se ha ejecutado porque aquí nos sale el ID del contenedor y nos mete como boot. Para salirnos del contenedor, utilizamos el comando ESI. ¿Qué pasa si nosotros queremos utilizar este contenedor, pero sin que se apague? Es decir, sin que deje de correr. Porque en este momento, si hacemos Docker PS, vuelve a no estar. Pues lo que tendríamos que hacer es utilizar Docker van menos DIT. Con esto lo que hacemos es un contenedor interactivo y con un terminal como el anterior, es decir, que luego vamos a poder acceder a él y hacer cosas con él. Y con la D le decimos que va a estar corriendo en segundo plano. Entonces podríamos hacer esto
Y como vemos, el contenedor ya estaría cubriendo, pero no nos pasa la terminal porque lo hemos puesto en segundo plano. Sin embargo, si hacemos Docker PS, aquí tendríamos nuestro contenedor cubriendo. Vale, ¿cómo nos metemos dentro de ese contenedor? Pues para hacer X tareas, pues hacemos Docker Exe y podemos, bueno, tenemos que poner el nombre del contenedor. El nombre del contenedor, al enseñarlo, nos dice aquí, y si no le especificamos ninguno, pues le pone un aleatorio. En este caso, pues es este. Lo pegamos y a continuación ya sí podemos poner un comando. Por ejemplo, podemos poner ls. Y como vemos, nos enseña pues los directorios que tiene dentro del contenedor. Si queremos entrar al contenedor una vez que lo tenemos en modo de segundo plano y queremos entrar para realizar ciertas acciones, pues pum, docker -it para que sea interactivo y con el nombre del contenedor que lo teníamos aquí. Lo único que tendríamos que hacer a continuación es decirle qué terminal vamos a usar para ejecutar los comandos. En este caso voy a utilizar BinBash. Y como vemos, otra vez podemos entrar en contenedor. Tenemos que tener varias cosas en cuenta cuando estamos trabajando con los contenedores. Y es que al ser imágenes súper livianas, hay un montón de paquetes que por defecto, por ejemplo, Ubuntu trae instaladas, como podría ser el editor de texto Nano, pero que esta imagen, para que sea más pequeña, pues no la trae. Por ejemplo, si hacemos Nano prueba, nos va a decir que no sabe qué comando es Nano. Para instalar Nano, por ejemplo, pues tendremos que actualizar los repositorios. Esto tarda un poquito. Y con esto lo tendríamos instalado. Y ahora sí podríamos hacer un apt install Nano. Y ahora sí que podríamos hacer Nano prueba. Más cosas a tener en cuenta. Cuando estamos utilizando los contenedores, bueno, no se puede utilizar, por ejemplo, systemctl para ver los servicios que tenemos, su estado y todo eso, porque utilizan service. Utiliza este comando. Pues con service, por ejemplo, podría hacer más. Hacer service-status all. Y como vemos, tendríamos únicamente estos dos servicios disponibles. Esto es bastante importante más tarde porque cuando utilicemos contenedores con servicios como Apache o simplemente tienes tu Ubuntu, tu contenedor de Ubuntu y después le instalas otro servicio, pues muchas veces tenemos que echarlo a andar y este es el modo que tenemos de hacerlo. Pues nos salimos del contenedor y vamos a explicar los comandos para administrar los contenedores de Docker. Como ya hemos explicado, está Docker PS, que te enseña los contenedores que están activos en ese momento. Docker PS menos A, que te enseña todos los contenedores que tenemos. También está Docker PS menos L, que nos muestra el último contenedor que hemos creado. Pero que todo esto, si no te lo sabes de memoria, es tan sencillo como hacer Docker PS menos menos help. Y podríamos ver todas las opciones que estamos utilizando. También podemos utilizar. Bueno, voy a hacer Docker PS menos A otra vez. Podemos utilizar Docker stop nombre o ID del contenedor para referirnos a él. Y de este modo, pues podríamos parar el contenedor. Y como vemos. Y ahora vuelve a estar parado. Y con el comando docker start, volvería a estar en marcha. ¿Qué más comandos hay para administrar los contenedores de este estilo? Pues está docker pause. Que como vemos, aquí nos dice que está pausado. Este tiene una ventaja respecto a start y stop, que lo que haría es apagar el contenedor y es que si por lo que sea necesitamos que la información esté intacta y que el contenedor esté parado, pues con este comando podemos hacerlo. Para despausarlo, unpause. Y ya volveríamos a tener el contenedor. ¿Qué más? También está Docker vstar
para volver, bueno, para reiniciar el contenedor, vamos a hacerlo todas con el nombre. Y ya tendríamos reiniciado nuestro contenedor. Obviamente nos va a aparecer que ahí está en marcha. Y a la hora de eliminar contenedores, tendríamos todos estos, tanto activos como inactivos, podemos utilizar o docker rm nombre UID del contenedor. El problema que tiene esto, obviamente, es que el contenedor primero tiene que estar parado, o podríamos utilizar docker rm-f para forzar el apagado. Con esto pues cogeríamos el nombre o el ID. Y aunque esté en marcha, lo eliminaría. Cuando tenemos tantos contenedores, como es este caso, y queremos eliminarlos todos de golpe, o podemos ir uno por uno copiando sus nombres y separándolos por espacios para eliminarlos, o podemos utilizar, por ejemplo, docker rm-f. Yo le suelo poner el -f, que es de force, cuando quiero eliminar todos los contenedores, si no me tengo que preocupar de pararlo antes. Y podemos utilizar dólar y los dos paréntesis, que con esto lo que vamos a hacer es que el comando que pongamos dentro de dólar paréntesis, la salida que nos devuelva se va a poner en esa línea. En este caso, antes de utilizarlo, voy a utilizar docker ps-q. En este caso no nos enseña nada, pero si le añadimos la, nos mostraría todos los contenedores, tanto activos como parados, y además con el modificador Q le diríamos que enseñe solo el ID. Entonces, hemos visto que este comando de aquí nos muestra el ID de los tres contenedores que queremos eliminar. Entonces podemos hacer docker vm-f, dólar paréntesis, docker ps-aq, y con esto habríamos eliminado todos los contenedores. Como vemos, pues están todos eliminados. ¿Qué más? Vamos a probar a, por ejemplo, a crear un contenedor con un servidor web, por ejemplo, de Apache. ¿Eso cómo lo haríamos? Pues haríamos docker search Apache, y como vemos nos devuelve pues todas las imágenes de Apache que hay disponibles. Nosotros nos descargaríamos esta, la primera, tiene más estrellas, además es la oficial. Tenemos docker pull http, el nombre, o simplemente podríamos haber hecho un docker run de el nombre de esa imagen que ya lo conocemos. Y si no tiene la imagen, pues la habría buscado en el repositorio y automáticamente la hubiera descargado. Pero bueno, ya tenemos nuestra imagen y vamos a ejecutarla. Hacemos docker run menos dit. Yo además siempre suelo poner estos modificadores, porque si después necesito modificarlo, pues ahí tengo el contenedor que es interactivo y lo pones en segundo plano. Para que no le ponga nombres de este estilo, porque si no le especifican ninguno, se lo inventa, pues con el modificador menos menos name podemos ponerle, por ejemplo, de nombre Apache o servidor. Una cosa muy importante es que en este caso no vamos a ejecutar un contenedor con un Ubuntu. En este caso vamos a ejecutar un contenedor que tiene un servicio. Ese servicio vamos a querer poder acceder desde nuestro ordenador, el anfitrión, donde tenemos instalado Docker. Si no hiciésemos lo siguiente, que va a ser poner el modificador P, que viene de puerto, pusiésemos 80, no podríamos acceder al servicio de este contenedor, porque solo sería accesible desde el interior del contenedor. Nosotros, bueno, hemos puesto 80 en este lado, que es el puerto de dentro del contenedor, porque en este puerto es por defecto donde escuchan los servidores de Apache y muchos otros para las conexiones no seguras. Y lo hemos mapeado hacia nuestro equipo anfitrión en el puerto 80, que es el que por defecto puede utilizar los navegadores, pero también podríamos haber puesto el caso, que también se hace, de poner el 8080, y también estaría disponible sin ningún problema pues en este puerto en nuestro equipo anfitrión.
Ahora lo que tenemos que poner es el nombre de la imagen, HTTPD. Y con esto ya tendríamos el contenedor funcionando. Si nos vamos a un navegador y ponemos localhost, que sería nuestra dirección de retorno, y el puerto en el que está publicado el servidor, pues como vemos, nos da la bienvenida el servidor de Apache, nos carga su HTML. Vale, volvemos aquí. También pues podríamos entrar para echar un vistazo y ver lo que tiene dentro. Siendo el docker-exe-it, a continuación el nombre del contenedor, que lo hemos llamado servidor, sí, servidor. Y diciéndole qué terminal queremos utilizar, bien bash. Como vemos por defecto nos coloca en esta ruta. Vamos a ver lo que tiene. Y a nosotros, principalmente ahora lo que nos interesa es ver lo que tiene dentro de htdocs, que sería pues esta página que acabamos de mostrar. Pues vamos a ver qué tiene. Cd htdocs. Y como vemos, pues tiene su index.html. Si hacemos el cat index.html, pues nos muestra aquí el mensajito que nos acaba de enseñar en HTML. También podríamos modificar ese mensaje y reiniciar el contenedor o el servicio. Y pues aquí veríamos pues el cambio, el texto que hayamos puesto. Vale, ahora que tenemos nosotros nuestros contenedores, tenemos lo que ps-a. En este caso solo tenemos ahora mismo un contenedor. Pero imaginemos que este contenedor lo hemos modificado y lo queremos tener en nuestro repositorio personal de Docker Hub para disponer de él cuando nosotros queramos. Lo único que tenemos que hacer es crear una imagen de ese contenedor para poder utilizarla donde nosotros queramos. Porque si ahora mostramos las imágenes que tenemos, tendríamos principalmente estas tres que ya hemos enseñado antes. Pero esta imagen es la que no hemos descargado y hemos utilizado de base. Vamos a ponernos en el caso de que eso, que hemos modificado la imagen, instalando cualquier paquete o haciendo cualquier modificación que nosotros queramos y que queremos conservar esa imagen en nuestro repositorio. Pues con el comando docker commit menos m. Aquí le ponen una pequeña descripción, por ejemplo, la descripción sería ejemplo. Con el modificador menos a le pones el autor, que sería yo, o Pablo, o quien sea. Y a continuación lo que tenemos que hacer es poner el ID del contenedor, que sería este de aquí. Espacio, el nombre de nuestro repositorio de Docker Hub, que el mío en este caso es pjvhub. Llamamos pjvhub. Y el nombre que queremos que tenga esa imagen. O la imagen, bueno, pues un nombre para identificarlo. En este caso va a ser prueba. Con esto ya tendríamos la imagen. Docker image. Aquí tendremos nuestra imagen. Lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle un tag. Un tag sería, por así decirlo, pues la versión del contenedor. Porque Docker Hub, al igual que GitHub, es un gestor de versiones y una misma imagen puede tener distintas versiones. Esas versiones, pues, posteriormente pueden ser modificadas por nosotros o por otras personas que estén colaborando con nosotros para el proyecto que sea, etc. Entonces, lo que hacemos es Docker tag. Mira, Docker tag. La imagen que queremos. A la que queremos ponerle el tag sería pjvhub prueba. Y a continuación le tenemos que poner la cuenta, bueno, el repositorio al que lo vamos a asociar, que sería también pjvhub. Y, por así decirlo, la imagen objetivo, que en este caso va a ser la versión 1. La voy a subir como prueba. Bueno, le voy a poner el tag de prueba. Y con los dos puntos le especificamos la versión. En este caso sería la versión 1.0. Con esto tendríamos ya dos imágenes. En este caso no tiene tanto sentido, pero bueno. Tenemos la imagen, esta, que sería la misma que esta, pero aquí ya tenemos puesto el tag de la versión, que sería la 1.0. ¿Cómo la subimos? Muy sencillo. Hacemos docker login-u y ponemos nuestro nombre de usuario de Docker Hub. En mi caso, pjvhub. Con esto ponemos nuestra contraseña.
y nos dice que el logueo ha sido un éxito. Pues ahora es tan sencillo como hacer Docker push, nuestro nombre de usuario que es pjwhub y la imagen que queremos subir. En este caso, vamos a subir, por ejemplo, prueba. Vamos a subir esta de aquí. Y con esto tarda un poquillo. Estaría ya subido a nuestro repositorio personal. Vale, ya cargado. Refrescamos. Y aquí lo tenemos. Y si nos vamos a tags, como vemos, la versión, bueno, el tag que tiene es lastest. Si no le ponen ningún tag, por defecto le pone este. Y ahora vamos a subir una segunda versión, que es en el caso que nos hemos puesto de que la imagen estuviera modificada. Pues haríamos el mismo comando, dos puntos, versión 1.0. Y con esto subiríamos pues, la versión 1.0, 1.1, la versión que fuese. Si nos vamos a general, bueno, a Docker Hub, vemos que no tenemos dos imágenes. ¿Por qué? Porque es la misma imagen, pero en distintas versiones. Como vemos, aquí tenemos ahora la versión 1.0 y la última versión. Cosillas importantes en nuestro repositorio. Pues a tener en cuenta simplemente hay una, que ahora mismo esta imagen en mi repositorio se la podría descargar quien quisiese, porque está pública. Pero si no queremos que nadie se la pueda descargar, que sea personal, nos venimos aquí en opciones. Hacemos privada, ponemos el nombre de la imagen y la hacemos privada. Si quisiéramos eliminarlo, haríamos lo mismo, pondríamos aquí el nombre y la eliminaríamos. Vale, como hemos mostrado, ejecutar un solo contenedor puede tener su gracia, pero no es tan efectivo como crear una aplicación que se conforma de varios contenedores al mismo tiempo. Y con un comando, pues, juntamos esos contenedores y creamos una aplicación. Si queréis un tutorial sobre eso, pues más adelante, si le dais apoyo a este, pues lo haremos. Para animaros un poco, vamos a mostrar un ejemplo de la capacidad que tiene Docker para gestionar varios contenedores a la vez para crear una aplicación. Y esto lo vamos a hacer accediendo a una carpeta que me he preparado aquí. Aquí tengo un repositorio. En este caso es de GitHub. Y si lo abrimos, hacemos Firefox y volvemos a utilizar el dólar paréntesis, porque si ponemos Firefox repositorio, nos va a buscar repositorio, eso no es lo que queremos. Queremos buscar el contenido, que sería este. Hacemos Firefox dólar paréntesis cat repositorio. Nos va a abrir el repositorio del que yo he sacado lo que quiero, bueno, la aplicación que quiero montar. Como vemos, pues tendremos dos opciones para descargarlo. Nos venimos aquí a Code y podríamos copiar la dirección del enlace y nos descargaríamos el zip con, por ejemplo, un wget. Pondríamos wget. Copiamos el enlace. Y pues ya lo tendríamos descargado. Pero lo que yo voy a hacer, que es mucho más cómodo, es un git clone del repositorio que hemos dicho que estaba aquí dentro. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Dólar paréntesis. Cat repositorio. Y con esto tendríamos descargado lo que viene siendo el repositorio que vamos a utilizar. Si hacemos un ls, ahí tenemos la carpeta, se llama labzeblam. Lo de LAMP viene de Linux, Apache, MySQL y PHP MyAdmin porque es un paquete. Pablo, perdona, no se ve la pantalla. Ah, vale. Se ha quedado pillado algo porque no me deja compartir la pantalla. A ver, si quiere, sale y vuelve a entrar. Vale. A ver ahora. Ahora sí.
Vale, genial, genial. Le había dicho a Olga en el chat y me acabo de dar cuenta yo ahora, perdona. No había Vale, visto el ya se texto. ve. Gracias, Olga, por el aviso. De nada. Bueno, pues lo que haríamos entonces a continuación sería meternos en el repositorio, bueno, la carpeta que acabamos de descargar. Y como vemos, pues el archivo que más nos interesa sería docker-compose-iml-iml, que contiene todas las configuraciones de los contenedores de la aplicación que queremos construir. Estas carpetas que están fuera son volúmenes que estamos mapeando desde fuera al interior de los contenedores para coger distintas configuraciones. Y vamos a ver lo que tiene este archivo. Aquí lo que tiene son tres contenedores, uno de Apache, uno de MySQL y uno de PHP MyAdmin. Nosotros lo que vamos a necesitar saber es dónde se va a publicar el servidor de Apache. Como vemos, desde el interior se mapea desde el puerto 80 hacia el exterior al 80 también. Y cosas también importantes que vamos a necesitar es saber dónde está publicado el PHP MyAdmin, que es en el puerto 8080, y las credenciales que vamos a necesitar para entrar al PHP MyAdmin. Como vemos, estas son unas variables de entorno que se le pasa al contenedor de MySQL cuando se crean. Y la contraseña, por ejemplo, del administrador sería quadroot. Pues con el comando docker-compose, porque es la herramienta que utiliza Docker para gestionar varios contenedores al mismo tiempo, haríamos docker-compose app y con el modificador menos d lo dejaríamos en segundo plano, como hemos hecho con Docker run. Esto sí que es verdad que va a tardar un poco más porque no tendrá probablemente las imágenes y tendrá que descargar los repositorios, ejecutar una serie de comandos que vienen en un archivo que se llama Dockerfile, que es para crear imágenes personalizadas. Y cuando se termine de ejecutar, pues tendremos, como he dicho, una aplicación, en este caso el paquete LAMP, con un servidor web que ya va a estar conectado a su base de datos, su correspondiente base de datos, y al PHP MyAdmin para poder administrarlo. Como veis aquí, donde ponen lo de los pasos, es lo que os he comentado, de que tiene una imagen personalizada con un Dockerfile y la advertencia que nos salta aquí nos está diciendo que esa imagen no estaba construida. Así que ha ejecutado el comando Docker build para construir esa imagen. La imagen tiene un contenido del estilo, utiliza el comando from y al lado de from le pones la imagen desde la que quieres construir esa imagen. Bueno, la imagen no, más bien, por ejemplo, From Ubuntu, o utilizarías de base un. No ha podido ha sido mapearlo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora va a ser un Docker Compose. Bueno, ver primero si están en marcha, que podría ser. Vale, lo que no se ha podido publicar, lo que no se ha abierto ha sido el PHP MyAdmin porque antes lo hemos publicado en el puerto 8080. Pero si ponemos localhost, como vemos, la aplicación sí se ha cargado. La aplicación es una aplicación muy sencillita. Podríamos poner nuestro nombre, nuestra edad, un email, ejemplo. Y como ya está conectado a la base de datos, pues esto ya estaría en la base de datos. Nos permite también editarlo. Como vemos, pues el resultado pues se edita y eliminar la fila. Vamos a volver a ejecutar el comando. Bueno, vamos a volver a ejecutar la aplicación para que podáis ver también el PHP MyAdmin y cómo se suben los datos a la base de datos. Y para hacer eso primero vamos a hacer un Docker Compose Down, que sería para eliminar la aplicación. Todos estos comandos se tienen que ejecutar dentro del directorio donde está el archivo. Y les vamos a añadir un modificador
que va a ser en menos V, que lo que hace es eliminar los volúmenes que tenga creada la aplicación. Pablo, no se ve la pantalla de nuevo. No lo entiendo. ¿Si me vuelvo a escuchar? Sí, se te escucha. A ver, voy a intentar compartir la pantalla de nuevo. Nada, me voy a salir, está dando problemas el GC. Vale, ya se vuelve a ver. Vamos a compartir de nuevo. Pues lo que iba comentando, con un comando, con Docker Compose Down, pues eliminamos la aplicación. Y ahora tendríamos que ver los contenedores que tenemos activos. Como vemos, estaba el puerto 8080 publicado del servidor HTTP que antes hemos montado. Entonces, con Docker svm-f, así no tenemos que pararlo, nombre del servidor, o de, bueno, el servidor no, del contenedor, como he dicho que era servidor, pues lo eliminamos. Y ahora sí, volvemos a ejecutar el comando docker compose app-d. Ahora va a tardar algo menos porque ya tiene como cacheada la creación del contenedor y también tiene la imagen, entonces no. Está en la caché. Vamos a ver si ahora lo pilla. Ahora sí. Pondríamos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, que son los que nos proporcionan las variables de entorno, que también podemos modificar. Y si nos fijamos antes se ha visto, la base de datos que se estaba utilizando era LandDB, la desplegamos y aquí tenemos la tabla usuaria. Y como vemos aquí tenemos añadido nuestro ID, nuestro nombre y bueno los datos que le habíamos proporcionado a la página. Si lo eliminamos pues, y refrescamos la página, pues desaparecen. Pues esta es una de las muchas aplicaciones que se le puede dar a Docker Compose. Pablo, creo que ha dejado de verse otra vez en la pantalla. No entiendo qué está pasando, es que lo deja de compartir y ahora le doy y no me deja compartirlo. Me deja, hostia, qué faena, ¿no? No sé, ¿será el navegador o algo así? No lo sé, pero es que me lo está haciendo otros datos. Joder. Yo creo que si queréis, bueno, tomamos también la charla de hoy, a lo mejor repetirla en un futuro para que entre más gente y que nos apuntamos eso de repetirla en un futuro quizás para que más gente pueda disfrutarla. ¿Vuelve a hacer el truco de entrar y salir? Vale. Vale, ahora sí me deja de nuevo. Ahora se puede comer, perfecto. Pues, como iba comentando, a ver, lo que he hecho es que aquí se había, con el PHP Miami, estaba administrando la base de datos y bueno, que estaba la entrada, la he eliminado y para que se viera bien que eso, que están conectadas. Y lo que iba comentando es que, pues, tiene multitud de aplicaciones, sobre todo a mí me gusta mucho porque no tienes que instalarte las cosas directamente sobre tu equipo, es muy rápido. A mí me gustan mucho las instalaciones limpias, tener mi sistema operativo muy limpio y algunas de las utilidades que yo le he dado a Docker ha sido, por ejemplo, con una Raspberry montarme un servidor de Minecraft o servicios de VPN.
con contenedores, por ejemplo, de WireGuard, no hace falta ni saber utilizarlo porque está muy clarito. Abres un documento, metes tres variables y con el comando tienes tu VPN funcionando en un segundo. Y la verdad que es súper, súper cómodo y no te expones tanto al riesgo de que si publicas un servicio en internet, pues si te petan algo, no te van a petar el equipo, tu propio equipo, sino que van a romper un contenedor. Entonces, es una seguridad extra y la verdad que esta tecnología yo creo que se merece una oportunidad porque además viene como sucesor de la antigua tecnología de contenedores que era el XD, que yo la he utilizado y bueno, la verdad es que la experiencia de usuario no es nada parecido, era más complejo, menos intuitivo y la verdad que está súper bien. Si os interesa mucho el tema, también hay, bueno, hay otra alternativa a los contenedores. Ahora está Podman, es algo más moderno. Se basa en el código de Docker. Y la verdad que es muy sencillo porque aprendiendo Docker ya sabes utilizar Podman. Tiene algunas ventajas en teoría de seguridad, aunque no lo he probado. Pero la verdad que es un mundo bastante interesante y muy útil tanto para proyectos personales como más profesionales. Y bueno, esto ha sido todo. Perdón por los problemas que haya habido con compartir pantalla y tal. No sé muy bien por qué se ha ocasionado estos problemas y muchas gracias por asistir. A ti, Pablo, está súper interesante. Muchas gracias.